Io sono un numero. Una pregunta, quanto devo solo, lo ripeto, ha potuto leerlo perlomeno il primo capitolo, la prima tattica, fenomenale, Juan Francisco, José Mali, muy bien, ok, María también. Entonces, si os parece bien, lo que vamos a hacer un pequeño reassunto, no? Un pequeño, muy breve, sobre lo que realmente nos ha, diciamo, más impactado sobre lo que hemos leído. Y cómo esto se repercute en nuestro día a día, porque yo me acuerdo, ¿cuántos de vosotros acordáis cuando entramos en pandemia? ¿Qué ocurrió? Webinar por todo el lado, ¿verdad? ¿No? Si la gente se llama, estaba casi todo España y Latinoamérica, todo conectado al mismo tiempo, ¿verdad? También es cierto una cosa, fue lo que realmente nos permitió como agente inmobiliario sobrevivir el cambio. Porque de repente estamos todos unidos a intentar saber qué va a ocurrir. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Ha ocurrido algo que nunca se ha visto. De repente todo el mundo se apaga, todo el mundo está cerrado en casa, no soltanto una nación, un pueblo, todo el mundo. ¿Y ahora cómo vamos a enfrentar este cambio? ¿Cómo vamos a actuar en este momento, en esta situación? Lo que realmente sirvió fue ver cómo distintas naciones empezaban a poner en práctica algunas cosas. ¿Ok? Entonces, una cosa es cierta, ¿no? Como dice el libro, lo que sube baja y lo que está abajo no tiene que estar permanentemente ahí, también va a subir. Ahora, como dice aquí Gariguer, los cambios no son nunca inesperados, pero rara vez son predecibles. Sabes que vienen, pero no sabes cuándo. Bien. ¿Cómo lo veis esta frase en la situación actual que estamos viviendo? ¿Quién se atreve a comentar respecto al mercado, la situación que estamos viendo? Me encantaría saber tanto en España, o me encantaría saber que, como en Colombia, en Perú. Vale, repito, los cambios no son nunca inesperados. O sea, sabemos que algo va a ocurrir, ¿ok? Pero rara vez son predecibles, ¿sabes? Sabe que viene, sabe que va a venir un cambio, pero no sabemos realmente cuándo. ¿Cierto? ¿Cuánto es cierto esta frase en la situación actual que estamos viviendo? Venga, un voluntario. Mali, venga, gracias. Mira, nosotros aquí en Colombia, no sé si pues algunos, ¿hay alguien de Colombia aquí? En este, no, nadie. Aquí vivimos una situación política bastante compleja. Subió al gobierno una persona izquierdista y eso generó muchísima incertidumbre. Y ya sabíamos que podía suceder. Entonces, nosotros como inmobiliarios, pues como en su momento sucedió también con la pandemia, pues estábamos preparados a que iban a haber decisiones muy complejas por parte de nuestros clientes. Clientes que iban a invertir, decidieron no invertir porque les daba miedo, porque decidieron sacar sus capitales, porque decidieron que su negocio mejor lo hacían en Miami. Entonces, nosotros teníamos que estar preparados a que eso iba a suceder y sucedió. Entonces, en este momento y lo que tuvimos que hacer además es seguir implementando los modelos y sistemas de Keller Williams para realmente tener un buen inventario, es tener los inmuebles en precio para poder ofrecer y poder ser absolutamente agresivos, porque se trata justamente de trabajar el triple ante la circunstancia, ¿sí? En este momento el dólar está disparado, tenemos un dólar aquí en Colombia absurdo y claramente eso va a generar también inversión, ¿sí? De personas que tienen el dinero para poder comprar, que está sucediendo también. Entonces tú empiezas a leer las diferentes circunstancias y lo que tienes que hacer es actuar antes de prever la situación para poder tomar riesgos o poder asesorar y enfocar muy bien a tus clientes para poder empezar a cerrar, como se está dando también. Qué bueno, qué bueno. Venga, ya que estamos en Colombia, venga, Roxana. Hola, ¿cómo estás? ¿De qué KW Central de Lima? Muy bien. Aquí. Con mucho gusto. Bueno, algo similar ocurre, ¿no? En Perú a lo que nos estaba comentando Mali, pero creo además, por la teoría, sabemos que muchas veces las crisis nos presentan las mejores oportunidades, pero para eso,
también por lo que nos va enseñando el modelo de negocios, que tenemos que estar preparados y el mercado se vuelve más Roxana, competitivo. perdona, creo que tienes tapado un poco el micro con la ropa. Ahora. A lo mejor, allá, comentaba que bueno, es cierto, las crisis muchas veces nos traen las mejores oportunidades, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, Alfredo, que es nuestro OP, nos volvía a recordar que mayo fue el mes que probablemente hubo más transferencias de propietarios. Y, por supuesto, también está ocurriendo esta fuga de capitales. Sin embargo, al haber más propiedades que están a la venta, el mercado se vuelve más competitivo, ¿no? Porque ya compiten por precio, pero muchos no están dispuestos a sacrificar su precio porque no tienen otra cosa en la cual invertir ese dinero. Es lo único que tienen. En cambio, si uno como agente está más preparado y le brinda además a ese cliente no solo la opción de venderlo, sino de invertir esa plata en otra opción donde pueda recuperar eso que está vendiendo a bajo precio, eso nos trae un valor agregado, pero para eso tenemos que estar más preparados, tenemos que estudiar un poco más, ir más allá, no solo ver el tema de compra-venta, sino probablemente el tema financiero, el tema de inversión. Ese era mi comentario. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias. Pasamos a España, ¿no? Vamos a ver cómo está la situación española en este momento. ¿Quién se atreve? ¿Juan Francisco? ¿José? Hombre, en España, Miquel, yo lo que estoy viendo, por lo menos en esta zona, es que la gente no se ha enterado todavía. Okay. O sea, directamente todavía se creen que... Bueno, es que no se cree lo que va a pasar. Pero realmente no se lo creen porque yo lo que estoy detectando a día de hoy es que con los clientes que yo me he encontrado no tienen una necesidad como para decir me voy a adelantar a la jugada. Vamos, yo lo que estoy viendo ahora mismo es que la gente todavía no se lo cree. Qué bueno. Mira, hay una frase que quiero compartir que dice: cada vez que sobreviene un cambio nos sorprendemos como si no hubiese ocurrido antes. O sea, cada vez que ocurre un cambio en el mercado que sea, o sea realmente parece que nos sorprendemos, o sea, parece que la primera vez, ¿ok? ¿Alguien está en el mercado de hace 15 años? Sí. Venga, vale. ¿Cuánto cambio en el mercado ha ocurrido en los últimos 15 años? Aparte de la pandemia, ¿no? Del 2018 y... Dos cambios. Ya, dos cambios. Si antes había lo de la guerra de Irak, había otra, ¿no? O sea, los cambios son parte de todos los ciclos y aún así cada vez que hay algunos cambios siempre nos sorprendemos. No, José, tú esta mañana estaba comentando eso de los cambios, cómo lo solemos vivir, ¿no? Y precisamente coincido con lo que está diciendo José Luis y lo hablábamos esta mañana, que la gente todavía no, como si no fuera con ellos, no... No tienen, o sea, sí hablan, se habla de que va a haber, de que se prevé que va a haber cambios y que los cambios van a ser negativos, porque cuando se prevén cambios positivos nadie habla, no hay noticias, ¿no? Pero la gente, yo creo que hasta que no salga en la primera plana del telediario, no son conscientes. Y como tú has dicho muchas veces, Miquel, el último que se entera, el penúltimo que se entera del cambio es el inmobiliario. Para eso estamos aquí, para no ser los últimos. Y el último, pues el cliente que está comprando, que está vendiendo, ¿no? Bueno, que compra puede ser un poquito antes porque empieza a hacerse la cuenta en el bolsillo. Sí, porque se juega más que el que vende, ¿no? A priori. Totalmente, totalmente. Y lo bonito es eso, que luego cuando las cosas empiezan a ir otra vez bien, parece que sufrimos de amnesia, ya no hemos olvidado exactamente de lo que ocurría, ¿no? Mira, para que tenemos claro, el segundo trimestre, yo puedo hablar de España, segundo trimestre en España, número de transacciones, ha sido uno de los mejores segundo trimestres en las últimas décadas de 10 años, hablando de los números pre-2018 de crisis económica. Está hablando que se están haciendo el número de transacciones. Entonces entiendo, como dice José, como dice José Luis, no se entiende, no se ve. ¿Ok? Aún así, porque hay algunos cambios que son cíclicos, ¿no? Los cambios van a ciclo. Y algunos cambios que son más
cortos que sí como agente inmobiliario somos capaces de detectar, ¿no? Si pensamos en los trimestres, ¿cuál es el, no sé en Perú, no lo sé en Latinoamérica, pero por ejemplo en España generalmente el segundo trimestre es cuando más transacciones se firman estadísticamente, ¿vale? Luego en el tercero baja y en el cuarto sube otra vez, pero el primero y el... Digamos, el primero y el tercero son más flojitos, mientras el segundo y el cuarto son lo que más van. Y eso lo asumimos como agente inmobiliario porque o sea, a corto plazo lo controlamos más o menos, puede variar, pero el, ¿cómo se dice? La línea, la curva son siempre esas, puede hacer más transacciones, menos transacciones respecto al año anterior, pero se repiten, ¿ok? Entonces siempre hay un tipo de cambio. Por supuesto... Si luego lo miramos, también hay cambios que son cíclicos, que son de economía, ¿no? Que suelen estar cada 10 años más o menos y son mucho más difícil de predecir porque no sabe cuándo llegan. O sea, como ahora se habla, entre comillas, de una crisis que puede llegar como no puede llegar, ¿no? Es cuando tenemos estos tres tipos de mercado que se dice en el local. También otra cosa, se habla de cambio, cuidado. Cuando hablamos de cambio de mercado, si lo vemos a nivel nacional, a nivel mundial, los cambios no son tan drásticos. Cuando miramos, por ejemplo, en un mercado local, que puede ser de tu barrio, de tu ciudad, sí que puede haber cambio muy exagerado de un mes al otro, de una semana al otro. Porque no sé cuántos de vosotros veis en la bolsa, ¿no? Quando baja la bolsa, non baja linearmente, baja así. Entonces puede tener las sensaciones que oye, mira, no está subiendo, está recuperando, y luego baja otra vez. Luego sube un poquito, luego baja otra vez. Si lo coge luego a un largo plazo, en un tiempo mucho más amplio, ves cómo va bajando. Por eso que dice en el libro Shift, dice que los cambios en un mercado local de tu barrio, de tu ciudad, de tu nación, pueden ser mucho más grandes que si lo cogemos en un número más amplio. ¿Eso cómo lo podemos transmitir a un vendedor? ¿Qué opinas? Porque muchas veces dice, ¿cómo voy a bajar? El vecino de al lado ha vendido a 150 la semana pasada. ¿No? ¿Cómo dice que mi vale 120? Si la semana pasada vendía a 150 al lado. El mercado te está dando las pautas con información de valor. ¿Sí? El mercado te está dando claramente las pautas y diciéndote, atento, que está pasando esto. ¿Sí? Entonces, pues el que no cambia, se queda dormido y se lo lleva el agua. Entonces ahí es que tomar acción y tomar decisiones, ¿sí? Y ahí es donde estamos nosotros para asesorar a nuestros vendedores. Exacto. Muy bueno, muy bueno. Ok. Entonces a veces puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir que ahí esto es subida y bajada repentina, ¿no? De un día al otro, en un pueblo, en un barrio. Pero si luego lo miramos a largo plazo, tipo 6 meses, vamos a ver que va bajando, ¿no? O sea, la subida de esta semana es mucho más inferior a la subida entre de 2 semanas o de 3. La bajada, por supuesto, tampoco. Así funciona el mercado. Eso, si tenéis inversiones en bolsa, en criptomoneda, sabéis claramente de lo que estamos hablando, ¿no? En noviembre el Bitcoin estaba a $65,000, ahora está a 20, pero también es cierto que llega a 19 y había el otro día que estaba a 21. Pero eso no significa que la tendencia es que llega a 15, a 10. ¿Vale? Pero no va a bajar linealmente, va a subir así, 21, 19, 20, 18, 19, 16, 22, 15. ¿Okay? Es así que baja. Entonces siempre tenemos que mirar a largo plazo. Ahora, hay algunos factores que se repiten que pueden decir que nos vamos a enfrentar a un cambio
o un'alterazione economica, quali pensáis che sono los factores? Solamente sono sempre lo mismo, però quali sono los elementos come para decir, oye, mira, veo la nube, probabilmente mañana va a llover, no? ¿Cuáles son los elementos que podemos ver en una economía? Inflación. Inflación, totalmente. ¿Qué más? Tipo de interés. Tipo de interés que suben. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? La renta. La bajada de la renta también, ¿no? Sí. Los intereses, las tasas de los bancos. Totalmente. La situación política. La situación política, totalmente. Como ha dicho Mali, mira, te viene un gobierno que no, y ya puede dar, es una previsión, cuidado, no significa que va a ocurrir, pero es una previsión. ¿Qué más? Yo siempre veo una cosa. El paro. El paro, exacto. La subida del paro también es un elemento que no dice eso. ¿Qué elemento más? Lo que dice en este caso. Bueno, por eso lo más importante que creo yo es lo que dicen nuestros dirigentes políticos, que en España siempre pasa lo mismo. Cuando te dicen no va a pasar absolutamente nada, pues pasa todo lo contrario. Ya ha pasado con el coronavirus, ha pasado con toda la historia, pues en España eso. No va a pasar absolutamente nada, va a ver cómo pasa. Bueno, qué bien. Ok, oye, subida de la gasolina. Yo he dicho esta mañana, me acuerdo del 2008, estaba en Londres, me acuerdo que el barril estaba a $200 al barril, que era, vamos, subí de 100 a 200. Y cuando sube, todo sube, sube el transporte, sube los materiales, sube todo, sube, quiero o no quieres, así, yo tenía restaurante, imagina cuánto me ha subido a mí la comida traerla de Italia a Londres, era lógico. La electricidad, ¿no? Lo que hablamos de inflación, porque especialmente... Esa persona que tiene un sueldo fijo, una nómina, perdóname, en el carro, el coche lo tiene que coger sí o sí, ¿cierto? Para ir a trabajar, para desplazarse, a menos que todo el mundo se compra patinete, no creo, o todo el mundo irá en bicicleta. No, tendrá que moverse, y quiera o no quiera, la luz en casa tendrá que encenderla, si hace frío tendrá que encender la calefacción, y en verano tendrá que encender el aire acondicionado. Entonces, estos gastos, quiere o no quiere, se van a restar de tu capacidad económica mensual y por algún lado tiene que recortar. Y si no se puede comprar, si no se puede, no se hace, ¿no? Entonces, hay elementos hoy como hoy que no pueden indicar que podemos entrar en un cambio de mercado. Por eso es como creo yo, como cuando vamos a ver la previsión del tiempo. Mañana me quiero ir a la playa o quiero ir en montaña, voy a ver la previsión del tiempo, a ver qué dice. A veces acierta, a veces no acierta, ¿no? Es así, pero aún así me voy preparando. ¿Sí, José? Yo después de la conversación de esta mañana estaba pensando en... Bueno, estábamos presentes un par de ellos nada más por otras cuestiones en nuestra sesión y que te acuerdas que yo comentaba que a veces, o sea, que nos falta contundencia, un poco de contundencia para que el cliente propietario nos crea, ¿vale? Sea consciente. Entonces yo estaba pensando, si puedo hacer lo que voy a decir, si es factible, coger los dos momentos críticos que ha habido, o por lo menos uno, ¿no? Porque la pandemia, como tú dices, fue de la noche a la mañana y no hubo un proceso, no hubo un aviso previo. Pero sí, por lo menos en el del 2008, sí que hubo similitudes, ¿no? Entonces, coger qué noticias había en los últimos, en el trimestre previo a la fecha, al momento que sí está fechado, que es septiembre del 2008, qué noticias había, qué se decía y qué pasó. Y ver la similitud, no solo las noticias, sino también, oye, cómo estaba la gasolina en aquella época, cómo estaba el paro, cómo estaban los costes energéticos, cómo estaba, bueno, todo lo que hemos hablado, ¿no? Y por ahí decirle, oye, mira, si camina como un pato, pía como un pato y se mueve como un pato, pues a lo mejor va a resultar que es un pato y no una gallina, ¿no? No sé cómo...
Ah, está muy bien, me gusta eso de coger un testigo. Puede ser que el precio no es el mismo, pero puede ser la subida que hubiese sido igual. Mira, una subida. Pero ves las tendencias, ves las circunstancias, ves qué decían los políticos en aquella época y qué dicen ahora. Sí, a ver, lo que ha dicho José Luis suena a gracioso, pero, hombre, no lo podemos coger como un dogma, ¿no? Pero desde luego sí que es significativo, ¿eh? Porque cuando la cosa está bien y la gente se lo plantea, ni le responde. El político no responde, pero ¿qué me estás contando? Menos las cifras. Pero cuando la cosa está mal y quieren hacer ver que no lo está, sí entran al trapo. No, que no, que no, que mira que esto, que mira lo otro. Y eso sí que ahora se puede estar dando. Yo he escuchado un comentario de algún político en ese sentido. No nacional, pero sí aquí en mi comunidad. Que además, bueno, casualmente o circunstancialmente, es una de las que mejor ha salido de, porque hizo los deberes de, en cuanto a contención del gasto y tal. O sea, no es una comunidad potente ni rica, pero es de las que mejor está en cuanto a déficit público y control del PIB después de la pandemia, de las diferentes comunidades. Pero bueno, ya se oye lo de, bueno, no, igual no va a ser tanto, tal, porque mientras aquí parece que, me imagino que como en muchos sitios de donde viven los compañeros, mientras estén entrando por el aeropuerto aviones cargados de turistas, parece que aquí no pasa nada, no hay problema. Y los turistas pueden dejar de venir de la noche a la mañana. Qué bueno, qué bueno. Ahora, cuando hablamos de cambio, ¿no? En el libro Shift también habla de cómo verlo, ¿no? Una oportunidad, o sea, todo depende de cómo lo vamos a ver. Sabemos que cuando la cosa va bien, y me imagino que también en Perú, en Colombia, no hace falta ninguna licencia para ser agente inmobiliario, del día a la mañana puede ser agente inmobiliario, se ve cuando las cosas van bien, abren agencias y se crean agentes como crecen como los champiñones, ¿no? De la noche al día, ¿verdad? También es cierto que cuando hay un cambio, de repente bajan, ¿no? Cierran. Yo me acuerdo los números que compartieron conmigo, las inmobiliarias que cerraban al día en la provincia de Málaga, que eran como 16 al día, vamos, con una matanza era. Totalmente, era increíble. También es eso, dice en el libro, dice, mira, también es cierto que durante un cambio el 20% de la agencia, el 20% de los agentes se hacen con el 80% del negocio. Y es la oportunidad realmente del cambio. Cosa que no puedes hacer cuando, sabemos, ¿no? Cuando todo se vende, es súper difícil captar y además en exclusiva. ¿Por qué debería trabajar contigo? Se vende todo. No se vende probablemente porque eres bueno, porque hay compradores que están dispuestos a comprar cualquier cosa, en cualquier precio, en cualquier condición, porque no tienen elección. Cuando las cosas empiezan a ir mal, entonces cuando generalmente, eso lo hemos visto también, cada vez que hay un cambio en el mercado, es cuando los ricos se hacen aún más ricos. Y lo hemos visto durante la... ¿Sabes cuándo ha habido el boom de la criptomoneda? Hablando del boom de la criptomoneda. Durante la pandemia. Cuando realmente se ha desplegado, ha sufrido un mes y ha subido de una manera increíble. La bolsa igualmente. La gente estaba en casa y en algo tenía que invertir. Comprar no podía comprar porque no podía salir. Y han empezado a comprar. Y la bolsa ha subido. Y eso ha llevado toda la economía. Entonces, recordar, aquí tiene... el dinero, que tiene la capacidad, que está listo y no se hace coger por el miedo, probablemente se va a hacer con el 80% del mercado, ¿no? Eso es lo que dice aquí. ¿Cuál es la clave durante un cambio? ¿No? Dice, la clave es mantenerse firme y en forma. O sea, hay que aprender a encajar golpes, pero no puedes permitirte que te derrotan, ¿no? La estrategia para la supervivencia consiste en adaptarse rápidamente a la realidad desde un mercado a la baja.
Así que debes cambiar lo que haya que cambiar y hacer lo que convenga hacer. Construye una fortaleza alrededor de lo que tienes. Bien, esa era soltanto la pequeña introducción. Ahora vamos directamente a la táctica número uno. Vamos a empezar. ¿Cuáles son, José, cuál es tu ajá sobre la táctica número uno? ¿Qué es lo que más te impactó de la táctica uno? ¿Qué es? Trabaja en serio, hazlo bien. Táctica número uno, trabaja tu actitud y trabaja la acción. Okay. Cuando hablamos de shift, recordar que a diferencia del MRA, es un libro de táctica, imaginar, es un libro de táctica para ir a la guerra, para enfrentar una guerra. Son tácticas. Mientras el MRA es cómo se organiza el ejército, cómo se prepara, cómo se alimenta, cómo que cuidarlo, como lo que sea, el shift es un libro de táctica. Cómo enfrentar cada batalla. Y son 12 batallas que tienes que trabajar. Entonces, la primera es actitud y acción. ¿Por qué actitud y acción? Para mí, conociéndome, para mí es fundamental prepararme mentalmente y preparar la actitud. Porque yo tengo que ver que creo en lo que estoy haciendo. Y para hacer, primero lo tengo que creer. ¿Vale? No hago... puedo hacer cosas... Puedo en un momento dado hacer un acto de fe en determinadas cosas. Bien. Pero porque creo, aunque no lo haya comprobado, creo que ese acto de fe me va a dar resultado. Entonces, actúo particularmente. Pero si no soy capaz de creerlo, si no soy capaz de mentalizarlo, yo al menos... es muy difícil que me ponga en marcha, haciendo una crítica, una autocrítica, una reflexión, como lo queramos llamar. Me veo muy, muy difícil que yo haga acciones, sobre todo acciones que son distintas, que suponen un cambio, ¿vale? Porque no, si todos los días hago llamadas, o todos los días hago citas, o todos los días hago no sé qué, no me cuesta nada seguir haciéndolo porque inicié esas acciones con una creencia. Entonces, para mí es importante trabajar esa actitud en base a entender o llegar a creerme que mentalmente que eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, este tipo de cosas que estamos haciendo ahora. Veo lo que dicen los compañeros, gente de Perú, de Colombia, de otras partes de España, y eso, consciente o inconscientemente, va calando. Y por eso me predispongo a participar en este tipo de actividades, ¿no? Qué bien, fenomenal. ¿Quién más que ha leído la táctica número 2? Mali, ¿tú has tenido manera de...? La táctica número 1, perdona, no, la 2, la 1, la 1. Sí, pues mira que esa táctica refuerza el hecho de que siempre debes estar con una mentalidad absolutamente proactiva a que va a haber siempre cambios, ¿sí? Aquí en Colombia siempre hay cambios, es decir, esto es un mercado de permanentes cambios. Entonces siempre tenemos que estar atentos a mañana qué se le va a ocurrir al político de turno. Entonces tenemos que coger y inmediatamente pensar, ok, tengo esta otra alternativa, tengo este otro escenario, voy a implementar esto. Entonces todos los días tengo que trabajar de manera consistente y ser absolutamente coherente en mi preparación para adquirir el conocimiento para poder enfrentarme a esos cambios, ¿sí? Que aquí son constantes, ¿sí? Un día el plan de ordenamiento territorial es una cosa, el alcalde de turno entonces al otro día decidió que no, que ya era otra cosa, y tú dices, ¿y ahora qué hago? Nada, pues seguir avanzando y seguir tomando decisiones y seguir preparándote, estando muy informado, porque cuando tú estás informado, tienes el conocimiento, tienes la herramienta para poder asesorar y orientar a tus clientes. Qué bien, muy bueno. ¿Alguien más que no ha hablado hasta ahora? María, venga, tú también la has leído. ¿Qué es lo que te gustó más de esta táctica? Pues la que más me gusta, voy a leer la frase, porque es fantástica, es la siguiente. Creo que la vida de cada cual puede girar o bien en torno a sus problemas o bien alrededor de sus oportunidades.
Ok. Me parece fantástico porque sabemos perfectamente que en cada crisis hay dos tipos de personas. Los que lloran y los que venden pañuelos. Entonces sabemos perfectamente que con tanta cantidad de agentes inmobiliarios, ¿no? Como has dicho tú, probando en España, ¿no? Que cada uno lo puede hacer. Cuando todo se vende ahora, cuando habrá menos transacciones o habrá más problemático, nosotros podremos tener mucho menos competencia y los que realmente son agentes inmobiliarios tendremos... Será más hay que verlo como una oportunidad. Mira, será más fácil, menos agentes tontos que molestan a trabajar, ¿no? Y vamos a trabajar, vamos a educar y trabajar con, de otro nivel y mostramos este nivel a que vamos a elaborar. Qué bien. Ha visto que había levantado la mano Giselle. Gracias, muchas gracias por el pase. Sí, justo hablábamos de actitud y de cambios, ¿no? Entonces yo recogí de esta táctica que algo muy importante, ¿no? Nos convertimos en nuestras decisiones. Qué fuerte, ¿no? Y también recogí que debemos tener esa actitud para afrontar los cambios. Cambios no solo en el modo de pensar, sino también en el modo de actuar. Eso fue lo que recogí de esta táctica y fue lo que más me gustó. Qué bueno, muy bien, me ha gustado mucho. Mali, ¿quería añadir algo? Sí, fíjate que hay una frase aquí también que me parece interesante y es el crecimiento es siempre consecuencia de la lucidez, de saber cuáles son las prioridades y de tener la atención concentrada en ellas. Mucho enfoque. En estos momentos, cuando tú tienes las herramientas, cuando tú tienes la información y tomas la determinación de enfocarte en eso que para ti va a ser tu 20%. Qué bueno, qué bueno. Wow, muy bien. Totalmente de acuerdo, me ha gustado mucho. Mira, al final todo cambia. O sea, el cambio es parte natural de nuestra vida. Cambiamos nosotros, cambia nuestro cuerpo, crecemos, nos envejecemos. Cambiamos de manera de pensar, cambiamos. Yo no tengo el cuerpo que tenía 20 años, lo estaba comentando esta mañana. 20 años me podía comer un burro entero a las 2 de la noche y la mañana me despertaba a las 7 de la mañana fresco como una rosa. Ahora si por casualidad a las 10 me como algo que no debería comer, no duermo toda la noche. Cuidado, hay dos maneras para enfrentarlo. O me resisto al cambio, me pongo a llorar y hago la víctima, o aprendo del cambio y adeguo mi vida, ¿no? Todo cambia alrededor, nada se queda igual. El cambio es parte de nuestra vida. O sea, no puede quedarte parado hacia donde estás. John Maxwell dice, imagina tú que es... Tu vida es como una escalera, ¿no? Esa escalera móvil se llama, lo que suben, ¿no? Ok, pero que va atrás. En el momento que tú te paras, atrasas. ¿Por qué? Porque el mundo cambia. Las cosas cambian. No puedes quedarte, tú tienes que cambiar con ello. Y eso es lo donde me encanta, es cómo enfrenta la actitud. Entonces, hay dos personas, las personas que quieren huir de un problema y otras personas que por el otro lado quieren llegar a un objetivo. Y es muy importante cuando ocurre un cambio, es cómo enfrenta este cambio. ¿Quiere huir del problema o quiere enfrentar o quiere conseguir un objetivo? Porque cuidado, no puede hacer las dos cosas, no puede huir de un problema e intentar conseguir algo. Porque recuerda, en qué lo que te estás enfocado se expande. Te estás enfocando en el miedo se va a expandir en tu negocio. Y probablemente la decisión que decía Giselle, ¿no? La decisión que tú tomas son fruto del miedo. Y sabemos que cuando vamos a tomar decisiones basadas en el miedo, ¿cómo lo hacemos? Con un pie adentro, un pie afuera, ¿no? Y si va mal, y si ocurre... Me ha gustado, al final, cuando hay un cambio, tiene que tener claridad y lucidez, lo que has dicho, ¿no? En lo que vamos a hacer, en las acciones. Ahora, ¿sabemos cuáles son? No. Cuando ocurre un cambio para todos. Nadie tiene la bola de cristal saber cuál es la acción que hay que hacer. Y hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Dice, ¿cómo hay tres tipos de personas que enfrenten un cambio? Y eso hay en agente, en vendedor, en comprador, lo que sea, y lo vemos siempre, ¿no?
hay los pesimistas, se cae el mundo, eso no ya está, no vamos a morir todos, vamos, sin hambre, eso llegará, vamos, la carestía, sin dinero, vamos. ¿Cuál es la actitud de esta persona? Generalmente está parado, se hace el muerto, cae en depresión, ¿no? Luego hay el extremadamente positivo. ¿Para qué? Me ha encantado, José, ¿no? Esta mañana tú ayer fuiste a una silla de captación y quieres compartir esta visión del vendedor. Cuidado, cualquier gente. Lo que te dijo que cuando le enseñaste un poco la noticia. ¿Pero el primero o el segundo? Porque los dos. Ah, bueno, la primera, como era una propietaria bastante motivada, ya estaba bastante situada en cuanto a cómo estaba el mercado y tal, y que el precio lo iba a tener que ajustar a la realidad, habíamos hecho los números, todo bien. Y claro, le dije, bueno, mira, aquí no acaba lo malo, por decirlo de alguna manera. Entonces le enseñé las noticias que hablan de lo que se espera a partir de septiembre, de vamos, que va a haber una crisis gorda, que van a caer los precios, las ventas un 20%, que si Caixa está vendiendo sus activos tóxicos y tal, y la mujer hizo así. No puedo esperar, no quiero esperar. Y bueno, pero tranquila, que hasta septiembre tenemos tiempo. Sí, o sea, no va a pasar mañana, va a pasar a partir de septiembre, se prevé. No, vamos a vender ya, esto no puedo esperar, yo qué va, ta, ta. Y sin embargo, luego el segundo, se lo planteé, también le dije lo de las noticias, me dijo, bueno, yo tengo unos contactos en Suiza que manejan mucho dinero, que ellos dicen que esto está orquestado por los grandes, digo, por los grandes que dicen, sí, por los grandes magnates y tal, y ellos me lo cuentan a mí, y dicen, bueno, que tranquilo, que esto va a bajar, que los precios no se van a mantener tan altos tanto tiempo y tal, digo, vale, pero ¿tienes alguna evidencia de eso? O eso es lo que te dicen, pero te han dado algún dato, no sé, aunque sea una comparativa de algo que pasó similar hace unos años. No, digo, bueno, pues los datos son estos, o sea, ¿tú qué quieres, cómo quieres tomar la decisión? ¿Con los datos que hay ahora o lo quieres tomar por lo que alguien dice que sospecha que alguien está orquestando? Por supuesto que todos pensamos que esto puede estar orquestado por alguien, pero de ahí a... Eso no evita que tengamos la situación que tenemos. La inflación del 10,7, la gasolina a más de 2 euros, eso, por muy orquestado que esté, no... Y bueno, eso fue lo que me dijo. Vamos, que no, como que el cambio no iba a producirse, ¿no? Esa es la... José, ¿sabes? Siempre... cuando empezó el coronavirus, perdón, Michele, todo el mundo tenía un amigo científico que sabe que nada va a ocurrir. Todo el mundo. Igual que ahora todos tienen un ahí amigo de un amigo político o economista. Pero realmente, ¿alguien alguna vez ha visto en persona este amigo mítico que sabe de todo? Nada. Son salidas, yo creo que son un poco salidas para negar o para no aceptar que tengo, no para no aceptar que va a haber un cambio, sino para no aceptar que yo, o él en este caso, tiene que adaptarse a ese cambio. Oye, mira, ya estoy instalando, o sea, ya tenemos como medio asumido que entre Rusia y Ucrania hay una guerra, ya no es novedad, ya no nos lo cuentan todos los días, no por lo menos en primera plana, sino ahí, bueno, ya. Y entonces, ¿ahora qué me vas a contar? Ya yo estoy pagando la gasolina 2 euros. ¿Qué me vas a contar? Ya lo tengo asumido, me quejo, me fastidia, pero lo estoy pagando, no me queda más remedio. Entonces, ¿qué me vas a decir? Que encima ahora, esto, entonces, psicológicamente buscan un escape, ¿no? Y ellos mismos se lo creen. Bien, Irina, te voy a preguntar, ¿no? Tú justo estabas en Ucrania cuando empezó la guerra, ¿verdad? Sí. Y en Ucrania... ¿qué se comentaba cuando empezó en febrero? ¿Te acuerdas? Comentaba con... ¿qué quieres decir? ¿Qué opinaba la gente de la guerra? ¿Qué me iba a pasar? No. ¿No? 10 amigos míos dicen que no va a pasar guerra y un amigo dice que sí. Pues nadie no quería querer que guerra va a empezar.
y tú te comentaste, ¿no? ¿Cuánto pensaba la gente, cuánto pensaba que iba a durar la guerra? Unos dicen 3 días, otros 2 semanas como mucho. Ok, cuidado. Está bien ser positivo, ok. Pero ser positivo, me encanta en el libro que dice, mira, ser realista no es ser, porque tanto la positividad como la negatividad no te pone a la acción. Porque la negatividad dice, bueno, ¿para qué? Si va peor, ¿para qué tengo que hacer? El positivo es, así siempre se ha vendido, ¿para qué eso? Vamos, va a pasar, no va a ocurrir nada, ¿no? El extremadamente positivo, eso va a pasar. Recordad también cuando caen los precios, caen así. Cuando suben, suben así. ¿Ok? Van desplazo. Luego hay el último, ¿no? Aquello que considera el hecho que pueden fracasar, no que fracasa, que pueden fracasar, se preparan activamente para lo peor, pero luchan y se esfuerzan por lo mejor. Luchan por lo mejor, se esfuerzan por lo mejor, no por lo peor. Porque si tú estás trabajando para evitar el dolor, la única cosa que vas a atraer es cuanto más dolor posible. Si tú estás trabajando para evitar el fracaso, te puedo asegurar, la única cosa que vas a hacer, tú estás enfocado, te lo estás buscando. Además, si tú estás convencido que vas a tener fracaso, todas tus acciones van a ser de fracaso. ¿Sabe por qué? Para justificar que tenía razón. Lleva razón. Lleva razón. Por eso que la actitud, la mentalidad aquí juega un factor importante. Es, mira, quiero aprovechar este momento de cambio para mejorarme. Ok. ¿Cuánto de vosotros aquí soy divorciado? Venga. Vale, perfecto. Vale. Mira, si tú llevas 10, 15 años casado, ¿no? Tienes una manera de vivir. El día que tú te divorcias, que sale de casa tu marido o tu mujer no está, tú tienes que enfrentar un cambio. Y hay dos maneras. Y es súper difícil. Te tiene que volver a crear otra vez. Tiene que empezar a salir, tiene que cuidar, tiene que hacer cosas que antes no hacía, que lo cogía por hecho. ¿Cierto o no? Ahora, si te resistes al cambio, muy probablemente vas a caer en depresión. Si por el otro lado empieza a crear la ilusión de lo que podría ser, es cuando realmente empieza a vivir otra vez. Pero si lo que estás haciendo eso para no sufrir, para huir, te voy a asegurar que lo único que pasa es son decepciones día tras momento tras momento. Es lo mismo. Hasta que no tenga la ilusión. Entonces, el cambio, velo como una oportunidad, como ha dicho bien María. Tiempo de cambio hay quien llora, porque elige llorar, y quien dice, oye, ¿sabe qué? Me voy a vender pañuelo y me lo voy a pasar pipa, me lo voy a pasar fenomenal. Mira, no hay competencia. Ya me gusta, pues dice, porque cuando la cosa va bien, ¿no? Cuando la cosa va bien, todo funciona y el barco flota, ¿no? Es lo que pensamos. Mejor segundo trimestre. Todo va bien, el barco flota. De lo que no parece darse cuenta es que absolutamente todos los barcos flotan en marea alta. ¿Ok? Y me gusta porque dice, a veces, ¿ok? Dice aquí, la semilla del fracaso generalmente se siembran en épocas de bonanza. Eso es brutal. O sea, la semilla de tu fracaso no la has sembrado ahora que hay un cambio. La semilla del fracaso tú la has sembrado en el momento en que la cosa iba bien. Hablamos sinceramente, si te has divorciado, no porque hacía la cosa correcta, porque la cosa iba así como tenía que hacer. Y luego te das cuenta cuando ya no estás con esta pareja que tiene que empezar a cambiar, tiene que construirte los hábitos, porque eso es la razón de por qué te ha llevado donde sea. Por eso que la semilla de fracaso generalmente se siembra en época de abundancia. Y ahora aquí donde llega es la mayor lección de humildad que puede darte una época de cambio, esta que puede estar triunfando. Lo que te quiero decir, puede ser que los resultados que haya tenido ahora, ¿vale? Lo haya tenido no porque ha hecho la cosa bien, la haya obtenido aún haciendo la cosa mal. ¿Vale?
que el éxito que has tenido no depende de tu trabajo, depende porque la cosa iba bien, porque había alta marea. José, ¿qué quería decir? No, que la frase esa me recordó una que escuché no hace mucho, hace unos meses, pero que creo que es bastante antigua, que dice que tiempos difíciles crean hombres fuertes crean tiempos fáciles crean hombres débiles y hombres débiles crean tiempos difíciles. Y vuelvo otra vez a empezar el ciclo, ¿no? Y creo que tiene bastante de realidad, creo que tiene bastante realidad. Qué bueno, qué bueno. Entonces hemos visto el tema de la actitud, ¿no? Es cómo lo vas a enfrentar, con ganas, ¿ok? ¡Wow! Vamos a ver qué me va a ocurrir. Oye, cada vez que hay un cambio, cada vez hay una cosa, mira, si habéis sobrevivido a dos cambios, debería pensarlo de una manera positiva, es vamos a ver qué va a ocurrir, sobrevivido dos veces porque me tiene que ir mal. Vamos a enfrentar este cambio con ganas y vamos a ver por qué. Cada vez que hay un cambio es cuando nos transformamos, cuando nos mejoramos. Cosa que es difícil cuando estamos en una zona de confort. El cambio no exige salir de la zona de confort. Y no puede crecer si no cambias con el cambio. No puede crecer si te quedas ahí donde estás. ¿Okay? Entonces, la actitud es súper importante. No vive como un miedo. Luego hablamos de acción. ¿Okay? Venga, alguien que quiere... Juan Francisco, que hablamos de... No, Juan Francisco, no. Que María, venga, acción. ¿De qué hablan en la táctica 2? Táctica 1, perdona. La frase que más me ha llamado la atención sobre la táctica. Sí. Mira, me ha gustado mucho, no me acuerdo si esto ya el fin era del mindset o la táctica, cuando hablaba de tienes que enfocarte en lo que tienes que hacer, en estas cosas pequeñas. Porque al final, como siempre decimos, todo lo grande se puede simplificar en una acción muy, muy pequeña, diaria, de cual ya depende todo lo demás. Y por supuesto, sabemos que en el mundo inmobiliario, ¿cuál es? Siempre es generación de leads y conversión de leads. Al final es la base, la clave para cualquier cosa. Cuando quieres crecer, quieres ganar más, quieres mejorar, duplicar, lo que sea, siempre. Mejoras lead gen o implementas otras maneras de hacer lead gen o mejoras tu conversión. Punto. Y más aún cuando tenemos alguna crisis por delante. Entonces, lead gen, tu acción diaria, y es lo que tienes que controlar, hacerlo bien. Qué bien. Mira, en la versión en inglés, Gary Keller dice, cuando la cosa cambia, you have to do the right, you have to be right now, ok, right now. En castellano una traducción distinta, pero es right now. O sea, right, si cogemos la palabra right, significa correcto, y now, ahora. Entonces tiene que dividirlo en dos partes. ¿Qué es lo que tienes que hacer correctamente? ¿Y qué es lo que tienes que hacer ahora? Es fundamental y es algo que muchas veces no olvidamos y me gusta aquí. Ahora es importante crear el objetivo. Ahora es importante crear el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que quiero conseguir? Porque si tienes el objetivo, tienes claro cuál es el plan de acción. Mientras probablemente ahora estás yendo de manera de default. ¿Cómo se dice default? Siempre me olvido. De forma autónoma, ¿no? Llega a la oficina, hace lo que está haciendo, pero realmente trabajo el día al día. Hago un poco de llamada, hago esto, voy a hacer una visita, pero no tengo claro cuál es el objetivo. Crear un objetivo te da una dirección. Y cuando tienes una dirección, también creas una estrategia. Y cuando tienes una estrategia, sabes cuáles son las prioridades que tienes que ejecutar para alcanzar. Entonces, es fundamental en un momento de cambio económico o un cambio inmobiliario, crear un objetivo. ¿Por qué? Miquel, yo tengo una pregunta. Ahora que estás hablando de temas de crear un objetivo, en cambios de ciclo y demás... Tú imagínate que en el ciclo actual el objetivo de venta son 5 unidades. ¿Perdón? ¿Cuánto? 5 unidades.
¿Y qué objetivo es esto? ¿Al mes? ¿Al año? Al trimestre, por ejemplo. Vender 5 unidades, 5 propiedades al mes. Vale. Vale. En los tiempos que vienen ahora, ¿es aconsejable mantenerlo e incrementarlo o hacerlo más pequeño? Muy, muy buena pregunta, José Luis. Te contesta directamente el libro. Ok. Cuando creas un objetivo, crea un objetivo grande y luego lo tienes siempre que dividir. O sea, el tema es, ¿no? Cuando tú te creas un objetivo, una venta al mes, una silla de captación al día, eso no es el objetivo. El objetivo tiene que ser siempre un objetivo anual o un objetivo a 5 años, un objetivo anual para luego dividirlo más pequeño. Sé que es más fácil para nosotros enfocarnos en pequeños, en pequeñas metas, ¿vale? Pero tiene que tener claro hacia dónde llega, ¿ok? Ahora te quiero decir una cosa. ¿Por qué necesitamos el objetivo grande y no el objetivo pequeño? Y lo dice aquí en la página 21. ¿Por qué puede ocurrir que vas a tener un mal mes? Y puede ocurrir que vas a tener un mal trimestre. Y aquí dice, juzga tu éxito teniendo en cuenta toda la amplitud de tu carrera. ¿Vale? No por la subida y bajada, porque puede ocurrir que vas a tener un trimestre malo y luego vas a recuperar. Y si tú te creas solamente objetivo pequeño por trimestre, vas a juzgar toda tu carrera en base a este trimestre. No sé si se explica. O sea, si todo mi trabajo es hacer estas 5 ventas al trimestre, ¿vale? Y yo juzgo a mí mismo por estas 5 ventas. Y si esta mes no lo hago, estas 5 ventas, hago 3, voy a pensar que tengo una carrera mala, que no sirvo para nada como agente inmobiliario. Por eso que necesita un objetivo, porque puede ser que vas a hacer 3 este mes, este trimestre, pero vas a compensar 7 el mes que viene. El riesgo es esto, que nos juzgamos a nosotros mismos por objetivo muy pequeño, cuando realmente, cuando hay un cambio, tenemos que mirar una trayectoria mucho más amplia. Esa es la trampa, ¿vale? Eso es lo que dice el libro. Ok, porque sabe cómo se va a mí, no he vendido nada este mes, ah, te voy a llorar, ah, no sirvo para nada, venga, me imagino, ahora me van a quitar la casa y toda la gente va, es así. Tanto es que dice, si quieres hacer un cambio mental potente, ten claro tu objetivo y cuál es tu situación. Anota y prioriza los pasos necesarios que debes tomar para alcanzarlo. Si estás centrado en lo que deseas, sabe lo que necesitas hacer y conoce el orden de prioridades. De eso se trata. Al final se trata de, si tienes un objetivo grande, también es más fácil identificar cuáles son las prioridades. No todo lo que hacías daba resultados. Lo vamos a ver luego en la táctica siguiente, ¿no? Cómo calcular qué es lo que funciona. Porque es el momento que te tiene que sentar, analizar qué funcionaba, lo que no funcionaba. Y me gusta porque dice, probablemente es el momento de volver a tomar, ser dueño de algunas acciones que había delegado. Por ejemplo, la generación de leads. La cosa va bien, no tengo tiempo para llamar. Contrato un portal, contrato un programa de automatización de WhatsApp, de lo que sea, me he gastado 3.000, 5.000 euros, o yo qué sé, algo, ¿no? Porque no tengo tiempo, igualmente necesito hacer. Eso es el momento que tienes que tomar otra vez, ser dueño de esta acción. Y me gusta porque hace un ejemplo. Y dice, mira, había un dueño de una cadena de negocio. ¿Qué hacía? Iba tienda por tienda, se ponía en la caja. Se ponía en la caja porque necesitaba ver lo que compraba y lo que vendía a la gente. ¿Dónde compraba? ¿Qué compraba? Porque tú tienes que tener el control. Entonces es fundamental que vuelves a hacer generación de leads tú primero y tú te pones a hacer conversiones de leads porque tienes que escuchar de primera, ¿cuáles son las objeciones de las personas en este momento?
Porque la objeción es porque no puedes, si tenéis un equipo, si tenéis una agencia, ¿sabéis cómo se hace la gente? Le han dicho que no, es que no quieren vender, es que no quieren vender, ¿sabe cómo se hace? Se rinden, ¿no? Es que no, han dicho que no quieren la exclusiva, no, han dicho que no quieren un 5%, a lo mejor le ha dicho uno. Es el momento que tienes que tomar otra vez y escuchar la persona que te están diciendo. No puedes juzgar el mercado sobre a la opinión de una persona. Por eso que necesita ser mucha más generación de leads para entender lo que está pasando. Necesita hablar con cuanta más persona para poder tomar estas decisiones. Generación de leads hay que seguir haciendo. No hay nada más. No puedes crear, no puedes tener un negocio sin hacer generación de leads y conversión de leads. Probablemente tendrás que hacer algunos ajustes de cómo lo voy a hacer. ¿Cuál es el canal? Lo vamos a ver, ¿no? Calcular cuál es la mejor fuente en este momento, porque puede ser, como dice el libro, lo que te funcionaba hace 3 meses, ahora no te funciona. Hago un ejemplo banal. Antes de la pandemia y ahora ha cambiado drásticamente. ¿Quién se le ocurría que iba a hacer una llamada de Zoom? A nadie. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho cita de captación por Zoom a partir de la pandemia? Yo lo he hecho. Y la gente lo aceptaba. Ahora, ¿quién se resistía al cambio? No, que la gente no lo quiere porque es mayor, lo que sea. Mira, me da igual cómo hago con vosotros. Te mando el link, descarga eso, hablamos por aquí o lo hacemos por WhatsApp video. Mira, se puede hacer. Al final de eso se trata. Puede cambiar la manera, el cómo, debido a la circunstancia, pero la acción, eso no cambia. Por eso que son 12 tácticas que vamos a ver, que son tácticas que da igual qué tipo de cambio, cómo, cuándo, nación, son tácticas. Puede cambiar el cómo, porque puede cambiar un poco la cultura, puede cambiar la gente un poquito más tecnológica, menos tecnológica. Pero nunca cambia. Bien. ¿Alguien más quiere añadir algo sobre lo que hemos visto hoy, que a lo mejor no he dicho? ¿No? Bien, ahora me hago una pregunta a quien no ha participado. Por ejemplo, me encantaría preguntar a Carlos. Carlos, quédate con una cosa de hoy. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer esto? ¿Qué has aprendido? Ahí se queda. ¿Qué vas a cambiar? No. Voy a cambiar. Mira, lo último que has dicho de volver a tratar los leads, tal y como lo explica, es cierto que lo había abandonado, me había dejado llevar. Y sí, la única forma de saber de verdad cómo está el mercado y qué te cuentan y cómo puedes luego actuar sobre él o sobre cómo mejor captar es, pues, están con los leads, que son los que te dan la información. Así que eso es lo que voy a hacer. Qué bueno, fantástico, Carlos, de verdad, muy bueno, muy bueno. Sí, escuchar qué opina la gente, me encanta. Y es tan simple como hacer el método Ford. Oye, ¿cómo va la familia? ¿Cómo va el trabajo? ¿Qué pasa con qué vas a hacer este verano? ¿Tienes ya y te vas de vacaciones, no? Oye, ¿cuáles son tus sueños? Aquí el próximo, antes de final de año, con la situación que va a pasar, que te gustaría conseguir. Testar, ¿no? Sentir de propia mano, no de lo que te dicen los políticos, porque como me encanta, porque todo has dicho, mira, los políticos te cuentan lo que quieren que tú tengas que saber. ¿Sí? Tocarlo con propia mano. Bien. Vamos a ver con Roxana. ¿Con qué te quedas? No se escucha. Una actitud mental, digamos, positiva, pero acorde a la realidad y siempre con la idea de que van a haber cambios, ¿no? No positiva porque solamente estoy pensando que todo va a ir bien, sino tomar previsiones y con el hecho también de poder anticiparnos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Ok, me gusta mucho. ¿Alguien más quiere añadir algo? Juan Francisco. Mira, el compañero Carlos ha dicho que se puede testar un poco el mercado con la generación de leads, ¿no? Puedes testarlo un poco.
Pero creo que también es importante cuando hay un cambio de ciclo en el cual estamos un poco perdidos por dónde tirar. Creo que es bueno como tener una alianza con cuatro, cinco, seis inmobiliarios de la zona de confianza con los cuales reunirte cada X tiempo y tratar y ver por dónde va o qué sensaciones tiene y qué sensaciones tienes tú y qué herramienta utilizar o cómo trabajar para seguir adelante. Qué bueno. Para eso que está este club. Claro. No, en serio, es Sí, sí, que sí, sí, sí. a eso, vamos, por eso que no para nada, porque lo vi en la última crisis, yo tuve la suerte que cuando ocurrió la última crisis tenía posibilidad de hacer mastermind con los agentes en Estados Unidos y entre todos había 200, 300, alguien le iba bien y todo el mundo intentaba copiarlo y así como seguimos, ¿no? Porque nadie sabe lo que va a ocurrir, nadie Exacto, tiene nadie la bola sabe. de cristal. No, nadie. Gustavo. Otra cosa, cuidado, eso sabemos que es así. Tu actitud también es influenciada por lo que lo alimenta. Está bien la noticia, pero cuidado, tampoco, o sea, hay que ser realista, mira, es lo que te da, pero yo no lo... Nosotros lo hemos visto, ¿no? El viernes pasado, luego a lo mejor lo voy a subir en Telegram. Hay un vídeo, no sé si conoce a Víctor Manzanilla, que me encanta, que dice, mira, había un programa en YouTube de política fantástico, le encantaba porque lo explicaban tan bien, tan fenomenal, pero lo que pasaba es que cada vez que lo veía se enojaba, se ponía triste, porque empezaba a haber corrupción, lo que sea, y se dio cuenta que le iba a afectar negativamente. O sea, una vez que lo había visto, no tenía ganas de hacer la cosa, porque lo que sea. Entonces, lo que dice él, dice, mira, veo el título, mas ni siquiera lo quiero leer, porque cuidado, yo lo he hecho y también ha ocurrido cuando te empiezas a enfocar en las noticias, recordar que los periódicos venden Oh, me da mucho miedo, miedo. mala noticia por una simple razón, porque se vende mejor que la buena noticia. ¿Sabéis por qué se vende mejor la mala noticia? Por una simple razón, porque así, cuando tú escuchas esta mala noticia, no ves que tu vida es tan mala. ¿Sabes? Cuando tú ves que una persona mata, una persona roba, una persona esa, prácticamente lo que te hace psicológicamente es justificar a ti mismo tu estado de confort. Vale, no seré lo que debería ser. No tendré el éxito que tengo que tener, no tengo la venta que tengo que tener, pero tampoco soy un asesino, tampoco voy a robar, tampoco voy a hacer eso, ¿vale? Por eso que se venden mucho mejor las malas noticias y las buenas noticias, porque imagina si el telediario fuera de buenas noticias hablando de José Luis ha vendido 20 propiedades, ha ayudado 30 familias, José ha conseguido hacer tres carreras esta semana, lo que sea. Y yo me miro al espejo, ¿qué pienso? Que no es nada. Por eso que cuidar también qué tipo de noticia, o sea, filtrar, recordar que no hace falta ver el telediario. Tanto igualmente vais a enterar si va a pasar algo. Pero la mayoría, el 80% de las personas lo hace. Y es eso lo que va a crear el cambio. El cambio no va a crearlo porque la economía o lo que sea, es el miedo. ¿Vale? El hecho de que la gente no quiere cambiar. Cuando cambiamos con el cambio, no pasa nada. Venga. Muchas gracias. Vale, nos vemos el próximo jueves. Si queréis, táctica número 2. Gracias. Ya vamos a ver otra táctica de mentalidad y acción. Okay, entonces vamos a ver la segunda táctica, si os parece bien, ¿no? Que es reajusta tu negocio, gestión de gastos, eso es fenomenal. Vamos a ver, tanto que es gasto personal como gasto de negocio. Y cuando las cosas van bien, vamos, ni sabemos lo que nos gastamos. Luego, y me encanta, dice, mira, cada dólar, cada euro ahorrado en tiempo de cambio es un euro, un dólar ganado. Okay. Venga, fenomenal. Nos vemos el próximo ojo. El link es siempre el mismo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, Michelle.